Haciendo mañaneros hablando de misterios, conspiraciones, y no estamos hablando de extraterrestres, o de alguna manera sí un poco, pero son celebridades, aunque parezca broma. Personas, cantantes, reyes, princesas que han estado envueltos en muertes sospechosas. Y algunos lo son literales, como en pero el caso de Lady Di. Había dicho algo muy importante e impactante, que tenía que ver con la realeza, que estaba relacionado a los extraterrestres. Bueno, fíjate que David Icke, entendamos que es uno de los más eximio estudioso respecto a el caso de los tentáculos que arroja este pulpo, de estos poderes desconocidos que al parecer, dice él, controlan el mundo, que para, digamos, nuestro haber, entiéndese, Bilderberg, ¿cierto?, o todas estas grandes empresas, las fuerzas de comercio. Él dice que sobre eso existen agrupaciones de sectas que desde tiempos inmemoriales, cuando digo inmemoriales, o sea, ándate antes que se escriba la historia, más o menos, existía como un plan de control y de cruzas, ¿vale? Mira, mira lo que te estoy diciendo, de mantener una línea genética pura, y mira qué loco, porque, a ver, si yo tomo esa teoría, así digo ya, ok, yo escucho. Me casa perfectamente lo que en vivo y en directo, en este programa, en este canal, vino gente a explicarnos lo que las personas que viven en Friendship hacen con las personas que sanan de enfermedades mortales que la medicina no está a la altura para reparar. Cuando ellos vienen y me confiesan directamente, lo que nos interesa no es sanar a todos los que estén enfermos, sino a aquellos que tienen un componente genético que a nosotros nos sirve. Y cuando yo tomo esa teoría y la junto con que dicen que supuestamente a ellos, porque tú sabes que él con el príncipe, desde chiquitito, porque era una familia de una nobleza más baja, lo hacían juntarse. Era como que los tenían así como casados desde elegidos. Siempre. Elegidos. Pero a ella que con a Diana Spencer, exacto, con Carlos. Exacto. Que era harto mayor que ella. Ahora, ojo, aquí las teorías así vuelan. Aquí hay que tener mucho criterio, estar muy limpio de mente, digamos, para ver qué es cierto, qué no, qué sirve, qué no sirve, porque algunos decían que hasta Diana Spencer tenía un cierto código genético de la línea de los Sinclair, que dicen que pueden ser descendientes de Jesús. Entonces ahí ya el rayón ya alcanza otro nivel, ¿entendés? Buscaban en el fondo ese purismo. Uh-huh. Ahora, en el caso de Diana, te quiero presentar una teoría. A ver. Las nueras y los yernos de la realeza, sí. Y te voy a llevar a un caso más reciente, España. Perfecto. La realeza de España está viviendo un momento muy espeso con Iñaki Urdangarín, que es el yerno casado con Cristina, que lo están acusando de ladrón, de que cruzó platas, qué sé yo, y como que la realeza lo quiere borrar al yerno, porque el yerno está ensuciando la realeza. Sí. Ya había pasado lo mismo con Jaime Marichalar, que era el marido de la mayor. Bueno, a la pipa, mi compadre. Vividor, flojo. Eso es lo que como nos perdón, como si dicho sea de paso, en la realeza no fueran buenos para la pipa y tramposos, pero siendo yerno y siendo las nueras, fuera. Antes que continúe, y solo un paréntesis, antes que continúe, que eso ya ha pasado muchas veces en la historia de la realeza de Inglaterra, que fue el que sacaron Jack el Destripador. La teoría que se acepta es que hubo un médico dentro de la secta de ellos, que por eso el tipo sabía de medicina y sabía cortar perfectamente. No era un loco que andaba cuchillando prostitutas. Mató a la prostituta porque una de esas prostitutas le dio un hijo cuando se escapaba en estas curaderas, un hijo de la reina, y el tipo, digamos, se tenía que parar. Y mataron al hijo, a la madre, y mataron a todo el grupo de prostitutas que sabían el secreto, y ahí paró. Mismo común denominador, exacto. ¿Verdad? Incómodo. Bueno, exacto. Mi teoría, y de un príncipe arrancado con los tarros y que dejó la escoba. Y que había que borrar todo eso. Voy a salir de España para ir a Inglaterra, que es el lugar donde nos importa. Se había separado antes el príncipe Andrés, casado con Sarah Ferguson, que era un desastre. Sí. Y que era sindicada por, o nos habían enseñado que era un desastre. Voy a desconfiar de todo lo que... Perfecto. Porque fíjate que el pariente político siempre es el culpable de todo. Sí, claro. Es ladrón, es chanta, es desastroso. Esta mujer que tenía una facha que no era conveniente, que decía cosas como que era más grosera, y que te dijeron, ah, en realidad no era digna de la reina. Exacto. Sí, sin embargo, les aparece una piedra en el zapato que se llama Princesa Diana de Gales. Exacto. Una mujer incómoda, que ya no había por dónde recomponer ese matrimonio, sin embargo, absolutamente adecuada, popular, que no... Y la madre de sus hijos. Sí, claro, pero además, ella, ¿qué le buscaban a ella? ¿Qué le podían buscar? Si tenía más popularidad que el mismo Elton John,
si era más respetada que el propio príncipe Carlos. Por supuesto. Todo, y ahí está. Mientras mayor la popularidad, peor. Exacto, era casi un Evita. Así es. Es a propósito, tiene que... A propósito de eso, fíjate, quiero juntar el problema sociopolítico que esto conformaba, digamos, que era una tremenda, pésima imagen, obviamente para la realeza. Pero fíjate que uno de los dichos, y contestando lo que me había preguntado Juanjo, en una de sus declaraciones, ya fuera de la Casa Real, ella dice, ustedes supieran lo que pasa ahí. Uh-huh. Esa casa es una casa de serpientes y reptiles. Ahora, nosotros esto lo podemos entender, que es obviamente una metáfora, ¿cierto? Claro. Que es claramente, está hablando de que hay gente venenosa ahí, ¿cierto? Claro. Pero otros que juntan el resto de las evidencias y dicen, chuta, todo calza, porque nosotros entendemos, según las investigaciones, que la casa de Inglaterra, que son de alguna manera los que tienen descendencia y que tienen que ver, si o no, Felipe, si me equivoco, con las varias presidencias de Estados Unidos, hay relaciones, hay obviamente una jerarquía, hay una cartagán de quiénes van a ser los próximos presidentes y dirigentes, sí, claro. Y todos son parientes en algún grado, o sea, no es casualidad, fíjate, es verdaderamente Estados Unidos, para que no sea ya Colombia, colonia de Inglaterra, pero el estricto rigor lo sigue siendo. ¿Y viste la película de la reina que se hizo a raíz de la muerte de Lady Di, donde aparece el expresidente, el ex primer ministro en realidad, que estaba al mando cuando muere Lady Di, y deciden si hacerle este funeral multitudinario o no? Dejan a la reina como una reina, realmente la dejan fantástica, que era noble, que sabía escuchar. Esa película también fue mandada a hacer. Por supuesto, pero mira, en estricto rigor, supuestamente, ¿para qué fue ocupada Lady Diana? ¿Por qué de chiquitito fue colocada al lado del príncipe, para bien o para mal, y que se iba a comer en imagen al otro? Era para que le diera hijos. Necesitaban recomponer esa cadena genética, que esta mujer sí lo tenía, y de que tenían que ser los descendientes de la realeza de la casa de Windsor, Ian Buckingham, etcétera, etcétera. Hay un video que nos habla de todo esto, y vamos al específico, porque aquí hubo ritos, así como existen las grandes logias secretas de iniciación, pero en este caso, de muerte. Lo que está en la antorcha, lo que dice, esa antorcha, quiero que después me compare, que son los mismos creadores de la Estatua de la Libertad, que es como diciendo, esto es Prometeo. O sea, a ver, aquí se junta una cantidad de cosas que es para morirse. Cuando nosotros vemos a Rockefeller, ¿cierto? El, ¿cómo se llama? El centro... Rockefeller Center. Exacto. Está Prometeo, y quiero que me vaya buscando esta foto. Mira, atención, escúchame bien. Está el Rockefeller Center, que quiero una foto de eso, donde está la estatua de Prometeo. Quiero que después tenga una estatua, la de la libertad, y después quiero que tenga la llama de Lady Di, donde está obviamente su conmemoración ahí y todo lo demás. ¿Ya? ¿En el túnel del alma? Es el túnel del alma, qué curioso que se llama así, sobre todo en esa ciudad, donde antes de ser obviamente un túnel, era uno de los subterráneos de las grandes mansiones donde se hacían a cabo todo tipo de ritos de iniciación como el que le estoy contando. ¿Ah? Vamos con la nota, acuérdense de esas tres fotos, llama de la muerte de Lady Di, la llama, sí, se lo estoy pidiendo ahora, de la Estatua de la Libertad, para que los tenga de vuelta, por favor, y obviamente, el Rockefeller Center, mientras vemos los videos en cuestión. Mira. Videos que son, que reflejan los últimos instantes de la princesa Diana, que nunca perdió el estatus de princesa, entre paréntesis. ¿Ah? No. Ella nunca, nunca le usurparon el cargo. Escuché un poquito. Su vida corría peligro. Poco antes de morir, Diana entregó a su mayordomo, Paul Burrell, una carta en la que, entre otras cosas, decía... Esta etapa de mi vida es la más peligrosa. Mi marido está planeando un accidente con mi coche, algún tipo de fallo que me produzca una herida en la cabeza, para dejarle el camino libre para que se pueda casar. La carta acusatoria contra el heredero de la corona británica confirma los temores por teorías conspirativas en la muerte de Diana. El padre de Dodi y dueño de la tienda londinense Harrow's, Mohamed Al-Fayed, ha afirmado en varias ocasiones que a su hijo y a la princesa de Gales, Lady Di, los mataron los servicios secretos británicos bajo órdenes expresas de la reina Isabel II, para que de esta manera, Carlos se pudiera casar con otro personaje de esta extraña trama palaciega. Claro. Ok. A buen entendedor, digamos... La carta es un elemento gravitante en esta historia, o sea, porque... ella mi vida corre peligro, sí. Mi marido está organizando un accidente automovilístico para que yo pierda la vida, o sea, así de claro. Exactamente. Ahora... Más claro, vamos con el padre de Dodi Al-Fayed. A ver, este hombre
¿Influencias le faltan o no, Felipe, al papá de Dodi Alfayet? Las tiene todas. Las tiene todas. El hombre claramente tiene información privilegiada. Sí, claro. El hombre sabe cómo se mueven a ese nivel. Son círculos que nosotros jamás ni siquiera vamos a besar o ver la orilla de estas cosas. Es donde se toman las grandes decisiones y que nosotros somos generalmente, por ponerle un nombre, los esclavos afectados. Pero sin embargo, él hace una declaración a la prensa y sin temor a nada viene y encara la cámara y le manda un recado, y no se lo manda a decir con nadie, respecto a la muerte de su hijo. Le echa la culpa con pelo y señales a este y a este. Él no habla de accidente, habla de asesinato. Mira. They have murdered my son and Princess Diana. And I put my finger straight to the gangster who ruling the country behind the scene, who is the head of the royal household, Prince Philip. Right. You think that he is the person have initiated and also in participation with Prince. A ver, príncipe de Edimburgo, el marido de la reina Isabel II. Sí, sí, no se lo manda a decir con nadie, con nombre y apellido, no estoy conmigo. Bueno, entonces, pero bravo, acusación. No, bravo, bravo, ¿no? Y es que esto no queda acá. Ahora, como decía Salfate, que un ciudadano común y corriente inglés que no le guste la realeza y que se siente pasado a llevar, o que es pariente de alguna de las pololas o pololo de alguno de los integrante de la nobleza británica, que diga esto, la verdad es que está, dentro, está dentro de la norma. Pero que lo diga Mohamed Al-Fayed y lo diga con nombre y apellido, porque eso, o sea, cuando tú haces una acusación a ese nivel, pues como para que la gente entienda, bueno, lo más probable es que te caiga la ley encima por injuria y calumnia. Exactamente. Entonces, pues tienes que hablar. Tú estás dando una acusación con nombre y apellido, nada más y nada menos que al príncipe Felipe de Edimburgo, y sin embargo, marido de Isabel II de Inglaterra. Entonces, y sin embargo, ¿qué pasa? Nada. Nada. Porque obviamente mejor no hablar de ciertas cosas, claro. Y que el tiempo, el mito, la leyenda y el fragor popular hagan lo suyo a la hora de envolver, cubrir y quemar la ceniza de la desdicha para que quede solo lo bonito y que esto termine como era una princesa, como un cuento y de que aparezca como un padre despechado que simplemente busca, exacto, la responsabilidad, sí, de, claro, otros en la muerte de su hijo. Un loco. Y se acabó. Pero sabes que hay que entender para toda la gente que a lo mejor nos está viendo y que no se acuerda del momento que murió Lady Di o el momento en que brilló, que fueron varias décadas. Ella era tan popular, tan famosa, tanto eclipsaba a la propia reina Isabel, porque además ella daba entrevistas, era muy habilosa, sabía manejar a los medios. Daba una entrevista, lloraba unas lagrimitas, era media manipuladora también, Lady Di. Contaba un poco sus penurias y cuánto ella había sufrido de la anorexia y cuánto ella había sufrido con su marido. Y daba a medios especializados, entonces con esto su popularidad se levantaba. Ella sabía manejar muy bien las masas. Y la gente la tildó la reina del pueblo, la princesa pero del como pueblo, edita, casi. Porque de alguna manera ella abría su corazón, siendo que los ingleses deben ser de los más cerrados, los más introvertidos, sí, los más fríos. Entonces, ella rompió con muchas cosas, fue bastante vanguardista. Acuérdate de las campañas anti-minas antipersonales, ¿te recuerdas? Claro. Donde ella iba a los países y se paseaba con los niños mutilados, ¿no es verdad? Y hacía una campaña súper potente. Entonces, su imagen. Pero siempre de la mano de los medios. Ya no ella era, se mostraba, claro, ya no todas. Era la princesa descuidada que Carlos y la reina Isabel la tenían para la batalla del combo, sino que ya era un personaje a nivel mundial y que todo lo que ella decía y hacía generaba repercusión y, como decía la Maida, opacaba a la reina Isabel. Opacaba. Pero y además se vinculaba, Salfa, y aquí hay otra habilidad de ella. A ver. Se vinculaba con grandes artistas. Elton John era su gran amigo. Por supuesto. Y hizo Candle in the Wind fue la canción que la... Hizo muchas migas con el mundo gay, dando señales, algunos guiños a lo tolerante que ella era, a diferencia de la Casa Real. Que tratan de mantener a todos estos grupos en calidad de... ¿cómo decirlo? De cuestionados para seguir manteniendo sus balas de control. Exacto. O sea, mientras el pueblo no surja... A ver, ¿por qué históricamente dejaron de existir los reyes? Porque en algún momento la gente dijo... No más. Parece que nos están cagando. Sí. Y se levantaron y abajo, y fuera cabeza y todo lo demás. Claro. Cuando ella quería hacer eso, la pararon en seco. Sí. Ahora, fíjate que en más de alguna carta que supuestamente dicen que ella escribió, decían que ella la sometían a tipos de ayuno o tipos de control mental para que obviamente
no se fuera con los tarros y que tampoco se le revelara los secretos, que es lo que quizás por ahí alcanzó a deslizar, que era que quizás estos tipos eran extraterrestres. Vamos a estar viendo videos de eso un poco más adelante, pero fíjate que este video habla el S7, así como está jugando esta batalla naval, así agua, como, agua, muerto. Exactamente, donde dice que ella al parecer la trataban de controlar con todo tipo de drogas, hipnosis, lo que sea, y que no es casualidad que anteriormente en proyectos militares está el MK Ultra, donde supuestamente la persona que asesinó a John Lennon, por ejemplo, no sabe qué estaba haciendo ahí, sino que simplemente lo pillaron sentado leyendo un libro, y otro asesino también que curiosamente está leyendo el mismo libro, que es The Catcher in the Rye, que es como leer papelucho en Chile, una cosa así. Entonces uno dice, ¡guau!, todo calza. Sí, estaría bajo el control mental sobre los poderosos reyes que de alguna manera querían contener su personalidad y el conocimiento para que nunca llegara a la voz pública, o sea, a los oídos públicos, perdón. Este video habla un poco de eso, mira, escucha. It's no accident that the Queen's, present Queen's grandmother is a direct descendant from the sister of Vlad Dracul. Diana knew this. And she told me that she and another two of such people have told me the same story, that she were actually in Britain at rituals at which Diana was being abused in part of these rituals in a mind-controlled state, that Princess Diana was one of the victims of mind control. Quien acaba de aparecer ahí y quien dijo ustedes se están pronunciando, el que está tirando todas estas teorías así como a boca y jarro, ¿quién es? Se los digo. Esa persona, un gran saludo para él, seguramente este video le va a llegar y con el cual le hemos tenido alguna comunicación en varias oportunidades, es David Icke. Para que usted me siga, para que usted me entienda de quién estamos hablando y quién es el que acaba de dar estas terribles declaraciones, era un popular comentarista de deportes en Inglaterra, que en algún momento, se lo voy a contar literal como él lo dice, se le acercó dos personas, se lo llevaron y le confesaron lo siguiente. Nosotros somos extraterrestres, le dijeron, o descendientes de. Eso le dijeron a este hombre que acabamos de escuchar. Nosotros no estamos de acuerdo, o queremos que ya se acabe, un control mental que mi raza, le decían a ellos, ha ejercido sobre los ustedes por milenios. Le comienzan a confesar cómo históricamente ellos han colocado a los reyes en los puestos que están, descendientes de ellos mismos, cómo han ocupado la esfera de poder y están asegurados de aquí y para siempre, porque todos son primos en segundo grado, hermanos o hijos de alguien, de ellos, y que finalmente ellos mismos le decían, nosotros queremos contarte esto porque esto se va a acabar. Mira, calza con todo lo otro. Se viene una nueva era para todo el mundo y nosotros vamos a ser descubiertos. Y esto no va a poder continuar. Por eso queremos confesarte y contarte todas estas cosas y la forma de control que hacemos sobre los grandes esclavos, lo que hemos convertido en la humanidad. ¡Cáchate la bola! Y de hecho le dicen, nosotros somos de características reptiles en nuestro origen. Y algunos por ahí cuentan que hasta frente a sus propios ojos se convirtieron en uno de ellos. Entonces, ¿ustedes se acuerdan? ¿Se vieron la amenaza fantasma de la saga de Star Wars, de la Guerra de Galaxias? El Sith, el que pelea con una espada doble, que era con el malo con unos cachos, Darth Maul, el de rojo. Así, ese es el aspecto más menos de ello, ¿cierto? Ok. Entonces, a él le contaron todas estas cosas que él después viene a decir respecto a los reyes de Inglaterra y todo lo demás. De hecho, aquí es donde entran los Illuminatis, una vez más. Esta agrupación, esta secta, que solamente nació para dominar el mundo con una sola moneda, una sola religión, la globalización, el nuevo orden mundial. Y control a través de la educación, de los alimentos, de las intoxicaciones varias y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Ahí mismo se habla de que los Illuminati planearon la muerte de esta mujer una vez que ya les dio hijo porque le lograron sacar el componente genético que ellos necesitaban. Esto es lo que dicen respecto a los Illuminati y la relación de la muerte de una de las más queridas princesas en la historia de nuestro mundo. And her other role was to had her genes to the Windsors, because we want to get really bizarre, the Windsors are not, like these Illuminati bloodlines in general, are not
the same DNA as the rest of the global population. They need an infusion of human genetics to hold the balance of their DNA between the human and what they really are, which is actually not human as we understand human. Genes of the Windsors were getting too imbalanced to the non-human side. It was going to become clear within a very few generations that they weren't all that they seemed to be. And what they needed was an infusion of human genes. The key genetics that these people like to interbreed with are blonde-haired, blue-eyed people. A ver, como puede quedar claro, él lo explica con información de primera mano, según el mismo David Icke. El hombre, a todo esto, hace muy poco y por fin, después de décadas, fueron publicadas sus publicaciones en castellano en nuestro país. Los hijos de la matriz, o The Matrix, ¿sí?, lo pueden encontrar y yo lo recomiendo. Son más de 500 páginas donde explica desde que no había nadie, ni siquiera una bacteria parada en este planeta, de cómo comenzó la invasión desde Marte. O sea, es la media volá. Pero fíjate que en ese mismo libro, seguramente quizás usted ha oído hablar de Castaneda, ¿cierto? Que este joven estudiante universitario de filosofía, que se encuentra con este brujo y que él le empieza a contar todos los secretos perdidos por las civilizaciones, de cómo uno puede telepáticamente conectarse con una flor, a ampliar los poderes de la mente, etcétera, etcétera. Y uno de los libros de David Icke, que hace un extracto de los 5 libros principales de Castaneda, hay una parte que a mí se me había olvidado y la leí y quedé, ¡guau! ¡Te pasaste! Que uno le dice, oye, pero ¿por qué nosotros somos tan proclives al sexo? ¿Por qué siempre nuestra mente está gritándonos ideas y nunca podemos estar claros, tranquilos, felices? ¿Y sabe lo que le contesta este brujo, este hombre, que es un chamán? Entendámoslo, brujo como chamán. Le dice, que no te extrañe, hace muchos siglos, dice él, desde lo profundo del espacio, vinieron unas personas que nos construyeron, eso es lo que sale en el libro Castaneda, y que nos esclavizaron colocándonos su mente, colocándonos los vicios que ellos tenían sobre querer esto, querer esto otro, siempre tener una sed imperdonable respecto a acumular objetos que te provocan un estado de felicidad momentánea, claro, pero un desequilibrio emocional a la larga. Está en ese libro y obviamente exactamente qué es lo que explica él. Lo que dice literalmente, vino una raza de alguien fuera de este mundo, nos vio, nos controló y algunos de ellos se quedaron para hacer la vida de reyes, literalmente a costa de nosotros. Sí, la teoría de la muerte de Lady Di, que hablamos respecto al poder mediático que tenía, como decía la Maida, de todo lo que significaba la popularidad que ella tenía, y además que en términos generales, hay que decirlo también, la opinión pública siempre va a estar con los plebeyos frente a la nobleza, por supuesto, sobre todo en la realeza británica, por este sentido muy, muy interno, ¿no es verdad?, y que no se manifiestan. Por supuesto. Y que por lo tanto siempre van a haber cierto abuso. Exacto. Símbolo de opresión. Eso tiene alguna forma, ¡freedom!, cierta lógica, ¿no es verdad?, y hay antecedentes históricos que lo avalan. Pero esa teoría, sin desmerecerla ni mucho menos, por supuesto, tiene aspectos más bien fantasiosos. Sin lugar a dudas, porque entonces, es la otra historia, claro, es lo que la historia no te dice. Es mucho más difícil de poder digerirla, de asimilarla. Es por eso y mucho más aceptarla. De todas maneras, es por eso que es muy recomendable leer los libros de él o ver los videos de conferencia, que, pucha, no es lo que él quisiera, pero están en YouTube, subtitulado al castellano, y que donde te cuenta en 5 horas duran las charlas de él, donde te explica paso a paso, y la verdad que es divertido verlo, aunque usted no crea un carajo de esto, uno lo ve y uno queda fascinado porque uno dice, está bien argumentado. Uno dice, todo calza, porque te pasaste, Juanjo. Yo me quedo con lo que dice Felipe. ¿Cómo uno puede entender y creer que en definitiva Lady Di haya tenido esa particularidad en su ADN? ¿Desde dónde viene ese ADN? Porque lo explican, pues. Claro, son sus descendientes, su familia, su apellido, empiezas a hacer un registro para atrás y es el trabajo que han hecho estos investigadores. Pero estos reptilianos quieren esa información genética. Quieren esa mezcla. Que viene de hace muy mucho tiempo atrás. Exacto, por un lado y otro. Pero ¿de dónde nació? O sea, ¿cuál es el origen literalmente? Lo dice la Biblia. Dice la Biblia lo siguiente. Ciertos ángeles, encontrando a las mujeres, a los humanos tan bellas,
bajaron a la tierra para tener hijos con ella, ¿cierto? Ah, Génesis. Sí. Supuestamente se mezclaron con nosotros. Ya, perfecto. Hay una recomposición genética en la mezcla de ellos con nosotros. Lo dice el Popol Vuh también. Dicen, llegaron, nos vieron, se fueron, algunos se quedaron y tuvieron familia. ¿Selfate? Y los que tuvieron familia son los constructores de las pirámides. Son es Hermes Trismegisto, que traducido literalmente significa tres veces el grande. Al lado del faraón había este tipo que nadie sabe dónde salió. Algunos dicen que son descendientes de la Atlántida, lo mismo. Y le decía, ya dígale a los magos que hoy día va a subir al río Nilo. Claro, el hombre sabía astronomía, cartografía, astrología y todo. Y le decían, vamos a una pirámide, pero no se puede. Hacia acá. Mira, hay una cuestión que se llama pi, que es la cantidad de veces que cae el diámetro de la circunferencia, digamos, en el perímetro. 3,14. Y todo así, pero estos magos, déjeme nomás. Y el otro venía, es como meter en medio de la jungla, digamos, en medio de un grupo de aborígenes, a un científico, un astrofísico, y él comienza a decirles cómo, cómo hacer agricultura, cómo tener los ríos, digamos, en cierta época, sabe leer el clima, etcétera.